que no es una gran alegría lo que ocurrió ayer y que puede ser una inmensísima alegría. ¿Sabe qué, familia? Porque le hablamos a la familia. ¿Sabe qué, familia, señor, señora, abuelo, querido chico? ¿Sabes qué hermoso poder festejar a pesar de que nos roban en la cara? ¿A pesar de que las pérdidas de agua hay por todos lados? ¿A pesar de cortes de luz? ¿A pesar de una empresa de aguas que no existe? ¿A pesar de que la educación fue un año paupérrimo? ¿A pesar de que la salud está en coma? ¿A pesar de que las parturientas tienen que venir en colectivo o La Rioja te paga el colectivo para que una parturienta, en vez de parir en su lugar y ser revisada en su lugar, tenga que venir a parir acá? A pesar de todo esto, ¿cómo no vamos a festejar lo que ocurrió ayer? ¿Cómo no vas a festejar, no vamos a festejar lo que probablemente pase el domingo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si La Rioja tiene los peores sueldos, si La Rioja está llena de buenudos, donde solamente con una palmada, un sanguchito y un recital es suficiente, donde la chaya nos va a marear, donde el chayero sanagasteño nos va a marear y millones de festivales con cantantes que cantan siempre lo mismo y que cobran fortunas, ¿y está mal? No. ¿Cómo no vamos a festejar? ¿Cómo no vas a festejar si no sabes cómo carajo hacer para comprar zapatillas a tu hijo? Si no sabes cómo comprar gomas al auto. Si tengo a la productora enfrente de mí que le tiene que comprar gomas al auto y no sabe de qué disfrazarse y anda con las telas. ¿Cómo no vamos a saber lo que vive la gente decente en La Rioja? No los millonarios de antes, de ahora y de siempre. Los que se dicen empáticos y se van a mojar el traste al Caribe y no saben la O por redonda. ¿Cómo no te vas a alegrar el domingo, carajo, si te lo mereces vos más que nadie? Vos el de la motito, vos el de ir como un circo, que vas vos, tu mujer y tu beba en el medio haciendo un sanguchito, la beba apenas con un pañal. Vos que para hacer diálisis te tenés que comer 4 horas para venir acá. Vos que si te enfermas en el interior no tenés un anestesista. Vos que tu hijo no sabe hablar de corrido bien, pero no porque tu hijo tenga algún problema, sino porque no fue entrenado bien y como corresponde, porque los docentes lo único que hacen es reclamar lo que corresponde y los sindicalistas no hacen lo que corresponde y nos dan plata en negro para que vos seas un jubilado de cuarta y el día de mañana ganes 40, 50, 60 mil pesos y te cagues de hambre. ¡Qué hermoso, Dios mío! Ojalá que Argentina y La Rioja en particular, la provincia más empobrecida de la Argentina y con los sueldos más bajos del país y con los restaurantes más hermosos y con los edificios más hermosos, y ahora vendimos el parque eólico al mismo donde se hizo la reunión en Lago Escondido, el mismo millonario que yo critico. ¿Dónde fueron los jueces? En Lago Escondido, sin vergüenza. ¿Cómo va a ser el Lago Escondido? Bueno, el parque eólico se lo vendimos al del Lago Escondido. ¿Te das cuenta? Hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Saben qué, riojano? Familia querida que sufre y que es honesta, el 90% de esta querida, bendita provincia y bendito país, festejemos, porque no hay muchas cosas para festejar. ¿Y sabe quién tiene la responsabilidad? Como digo una cosa, la digo otra. Nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que hacemos y de todo lo que no exigimos. Que el mundial no tape, que nos están defecando en la boca todos los días. Abriendo para mí,